Presentamos nuestro nuevo software de simulación de procesos termodinámicos. Un conjunto de simulaciones y contenidos de aprendizaje que permiten experimentar con diferentes aplicaciones y sistemas en el campo de la refrigeración, climatización y termodinámica. Simulador de refrigeración. Es casi tan realista como llevar a cabo una prueba en el banco de refrigeración del laboratorio. Este simulador tiene la facilidad de establecer la temperatura del calorímetro, el ajuste de la carga del calentador, el arranque y la parada de la máquina. Cuando la máquina se pone en marcha, la temperatura del calorímetro comienza a descender. La presión del ciclo de refrigeración y las temperaturas se indicarán en el lugar apropiado. Estas están codificadas según las curvas de rendimiento del compresor. Con la ayuda del controlador del calentador, se puede variar y equilibrar la entrada del calentador. Cuando el efecto de la refrigeración es igual a la entrada del calentador, se llama estado estable. En este punto el coeficiente de rendimiento es calculado y mostrado. Además, se puede representar el ciclo en un gráfico de presión y entalpía y se puede generar un informe en forma de hoja Excel. Mezcla caudales de aire. Un sistema de formación para comprender, entender y practicar el fenómeno que se produce cuando dos corrientes de aire con distintas características de caudal, humedad relativa, temperatura, se juntan en un conducto de mezcla. Con cálculo en tiempo real de la línea de proceso dentro del diagrama psicrométrico del proceso. Clara visualización de la temperatura del aire mediante cambio de color, manejo por separado de cada una de las corrientes de aire. Un sistema sencillo y potente de asimilar los conceptos de estudio de una forma completamente interactiva. Calentamiento y enfriamiento sensible. El enfriamiento o calentamiento sensible del aire es el proceso en el que solo se elimina o incrementa el calor sensible del aire para reducir o aumentar su temperatura y no hay ningún cambio en el contenido de humedad del aire. En nuestro simulador podemos variar el caudal de aire, humedad relativa, temperatura bulbo seco, temperatura en serpentín de enfriamiento o calentamiento, y otros muchos parámetros. Disponemos también de análisis en tiempo real del diagrama psicrométrico. Todos los valores calculados son mostrados en pantalla. Esto es solo una muestra de algunas de nuestras aplicaciones, que se complementan con simuladores. Sistemas de aire acondicionado. Bomba de calor. Planta de fabricación de hielo. Sistema de absorción de vapor. Simulación de fallos en sistemas de refrigeración. Simulación de fallos en sistemas de aire acondicionado. Y herramientas de cálculo y diseño. No dude en consultarnos cualquier tema al respecto.